Es verdad, otra vez Lipa siempre en la calle también. Bueno, el arte está en la calle también, lo podemos disfrutar todo el tiempo a través de las actividades que también tiene Lipa, como ha estado el año pasado con la oferta que tuvo también con respecto a lo que fue el mes de las artes y todo, así que en la calle está y desde ahí se disfruta también el arte. Bueno, acá estamos pero con la oferta educativa del año 2020, este nuevo año, 2020, estamos en esta oferta, ya arrancando, cerca de arrancar el año. Nosotros los institutos profesorados de artes o los institutos profesorados arrancan un poco más tarde, ya arrancan después del 20 de marzo, pero nosotros ya estamos moviéndonos en ese sentido y acá tengo una gran oferta, ¿sí? La oferta que siempre tiene Lipa, que es una oferta interesante porque es una oferta regional, porque con teatro, con danzas, con música, con artes visuales y una tecnicatura en gestión cultural y economía de la cultura que está buenísima también. Así que acá estamos ofreciendo esta carrera que son de 4 años, son ciclos de 4 años y algo que es, creo, fundamental para que todos y todas lo sepan, que es pública y gratuita. O sea, acá no se paga nada, eso es espectacular, así que eso hay que aprovecharlo. El Estado tiene esas posibilidades y hay que defenderlos desde estos espacios. Ese acercamiento del adolescente, principalmente, que es el que está de alguna manera sufriendo los embates de diferentes, de la sociedad, vamos a poner sociedad en general y algunos elementos de sociedad que los están perjudicando. Y el arte ha venido un poco a solventar eso, a poder darle levedad a eso que el adolescente necesita. Si uno va y se da una vueltita por el parque, podemos ver a los pibes, a las pibas tocando música, saltando, haciendo parkour. Eso es muy interesante porque lo saca de otra estructura en las cuales, bueno, sabemos hay muchísimos buitres dando vueltas en ese sentido y están esperando captarlo. Y el arte es la herramienta necesaria para que ellos puedan, bueno, a través de esa herramienta, poder resurgir, porque digo, tiene que ver por un resurgimiento de la juventud, ¿no? Estamos hablando que el profesorado tiene el profesorado de danza, donde se trabaja mucho de lo folclórico. También desde lo teatral trabajamos mucho lo local, también los artes visuales también trabajamos lo local. Eso, de alguna manera, tenemos una intervención con el adolescente desde ahí y con el futuro joven que va a ser profesor en este caso, porque, a ver, también es un profesorado, ¿sí? Podemos entenderlo. Pero bueno, pero ahí está el enganche que nosotros estamos buscando también, ¿sí? Es ese artista docente que puede justamente con sus herramientas transmitirle a ese adolescente, a ese joven que está buscando una salida, pero una salida no solamente una salida laboral, sino estamos hablando de una salida espiritual también, ¿no? Que es lo que tiene que ver y lo que el arte nos da, ¿no?